Hola a todos, esta vez me fui a la laguna de Huaipo en Cusco. ¿Cómo llegar? Pues es muy fácil. Si te encuentras en la ciudad imperial, solo debes tomar las minivans que se encuentran ubicadas en la calle Puente Grau. Estas tienen un costo de 6 soles. También puedes tomar los buses con un costo de 4 soles, un taxi privado o los famosos tours, pero estos ya varían su precio. Y listo, a emprender esta hermosa caminata. La hermosa laguna de Huaipo se ubica a 3.507 metros sobre el nivel del mar, al noreste de la ciudad de Cusco, en la comunidad campesina de Queco, y al oeste de la ciudad de Chinchero. Desde aquí se puede observar las montañas que lo rodean, el Salcantay, Verónica y Soray. La laguna de Huaipo tiene aguas cristalinas que contrastan con el hermoso paisaje que lo rodea, los campos, montañas, pobladores pasteando su ganado, entre otros. Es tan misteriosa que hasta cuentan que existe una ciudad perdida que solo sale a la luz en las noches de luna llena. Después de haber caminado aproximadamente 1 hora y media, llegarás a este pequeño y hermoso muelle, donde los pobladores ofrecen los paseos en bote, a tan solo 12 soles con una duración de 30 minutos. También encontrarás un mirador con un costo de entrada de 2 soles. Aquí podrás observar los maravillosos paisajes que rodean esta mágica laguna.
su vez, cuentan con un pequeño restaurante donde el plato principal es el pejerrey frito, a tan solo 10 soles. También encontrarás el choclo con queso, piqueos, snacks, infusiones, café, entre otras cosas más. Esta laguna tiene una longitud aproximada de 1.5 kilómetros por 800 metros de ancho. En sus aguas cristalinas alberga gran cantidad de peces y es hogar de aves migratorias entre los meses de septiembre y diciembre. La laguna de Huaipo es hábitat de la trucha y el pejerrey, que los habitantes de la zona crían y cuidan, siendo este uno de sus principales sustentos económicos, después de la agricultura que rodea la laguna. Una leyenda local cuenta que el dios Sol le pidió a Manco Cápac que sus hijos mellizos lo acompañaran en su ocaso. Cuando fueron a buscarlos, descubrieron que el hijo que caminó más lejos se había convertido en la hermosa laguna de Huaipu y la hija en la laguna de Piuray. Una vez más, te invito a que visites esta mágica laguna, donde encontrarás de todo. Desde comer delicioso, pasear en bote, acampar y sobre todo disfrutar de los hermosos paisajes.